El Partido Popular vuelve a tropezar en la misma piedra por enésima vez. Primero fueron los niños andaluces que no saben leer ni escribir, luego los niños andaluces prácticamente analfabetos y quedan clase o en el suelo o en barracones, y ahora los niños andaluces de 10 años saben lo mismo que los niños de 8 años de Castilla León. La firmante de esta barrabasada tan falsa como ofensiva ha sido la exministra y vicesecretaria del Partido Popular, Isabel García Tejerina. Pero lo peor es que no es un verso suelto del PP, porque el líder popular Pablo Casado ha justificado a su compañera. Y el número 2 de Génova, Teo García Gea, ha dicho que lo ofensivo es que la Junta se gaste más en putas que en educación para meterlo en la cárcel, como dirían coloquialmente los viejos del lugar. Estamos ante un nuevo ataque a Andalucía mediante el tópico injusto y trasnochado de la incultura del pueblo andaluz, dirigido, por cierto, en esta ocasión a su eslabón más débil, a la infancia. Insultos que han recibido inmediata respuesta no solo de la Junta y del PSOE y también de Ciudadanos, sino de la comunidad educativa, que han reaccionado ante el desprecio y el desdén que una vez más vuelve a demostrar el PP con Andalucía. Permítame terminar este editorial en primera persona. Soy andaluz. Estudié siempre en colegios públicos, tuve beca para ir a la universidad y para estudiar periodismo tuve que lograr más nota que los estudiantes castellano, madrileño o catalanes para cursar la misma carrera. Y en la actualidad ocurre lo mismo con los grados técnicos, ingenierías, arquitecturas o medicina. Los jóvenes andaluzas para cursar estos grados, estas carreras, tienen que sacar un punto o más. ...que en otros territorios de España... ...así que señora Tejerina, no tiene usted... ...ni pajolera idea de lo que es Andalucía... ...y de lo que somos los andaluces... ...su desconocimiento y su cultura es tan grande... ...como su osadía lenguaraz... ...a menos que empiezo a, so a pensar mal... ...que sea una estrategia del PP... ...para conducir al precipicio electoral... ...al candidato Juan Manuel Moreno... ...quien hoy ha perdido un chorro de votos de andaluces... ...profundamente ofendidos... ...es nuestra reflexión de portada en un día en el que recibimos... ...al presidente de la Diputación de Sevilla y de la FAN... Y también del PSOE sevillano, con Fernando Rodríguez Villalobos. Naturalmente, con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.